Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos, aquí su amigo Ishimura, esperando que se encuentren de poquísima madre. Sean bienvenidos a su canal Ishimura, señores. Y bueno, estamos en Gears of War 4 y estoy estrenando personajes, señores. Vaya que estuve jugando varias partidas y no me ponía del lado de los Gears para ver a mi personaje con todo su esplendor. Pero bueno, señores, increíble, increíble se ve, increíble Marcus. Ya terminando esta partida, vamos a personalizar aún más el personaje con otras armas. Entonces, por lo pronto, vamos a darle en esta partida de Rey de la Colina. Entonces, en el mapa de Avalancha. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Ya me bajó este güey. Bueno, ni pedo. Bueno, sobre el gameplay con suscriptores de este sábado. Va a ser a las 5 de la tarde, señores. Así es que si quieren estar en el gameplay con suscriptores jugando Gears of War 4 en la horda de Yubi, pues señores, ya saben, no mames, ¿ves dónde cayó la pinche granada? En la parte de arriba, güey. Ah, pues bendito sea Dios, y toma, perra, por puta. Y ya no se alcanzó a rematar este güey. Ira, 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 tómala, papá. Por andar de pinche campero, puto. Ay, 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 uy, no le doy, no le doy, no le doy, no me da, no me da. Hijo de su pinche madre, sí me dio. Les vuelvo a reiterar, señores, el gameplay con suscriptores es este sábado, en punto de las 5 de la tarde, señores. A esa hora va a ser para que se conecten y posteriormente envíenme mensaje por medio del Xbox One y díganme que ya están conectados. Yo voy a checar ahí sus mensajes, señores, y ya sobre los que estén ahí, eres mío, tómala, papá. Tómala, papá, en la jeta, y creo que yo no lo maté, lo mató el otro güey, ¿no? Entonces, señores, este sábado a las 5 se conectan. Si pueden antes, mucho mejor. Para hacer el gameplay con suscriptores. En Gears of War 4, obviamente, en la horda de Yubi. Son 25 oleadas, señores. Entonces nos lo vamos a pasar increíble. Si es que se conectan, señores. Si es que quieren estar en el gameplay. Entonces, ¡ay, hijo de su pinche madre! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Tómalo, papá! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Uy! ¡Chingue a su madre! Ya me remataron por acá de este lado. Bueno, cabrón. Entonces, señores, último aviso. Los espero este sábado a las 5 de la tarde en Gears of War 4. Para saber que ya están conectados, envíenme un mensaje por medio del Xbox, obviamente. Ya los voy a estar lloviendo y les voy a estar respondiendo ahí mismo. Para ponernos de acuerdo y hacer un grupo e invitarlos para coordinarnos y empezar con el gameplay en la horda de Yubi 25 oleadas, señores. Nos lo vamos a pasar increíble si es que se conectan, señores, si quieren estar. Entonces, ahí los espero, señores, en punto de las 5 de la tarde este sábado, ¿va? Bien, vamos a concentrarnos en el juego porque, como lo dice este título, amo a Golden Marcus. La verdad se ve increíble. Nada más que, pues, no personalicé el personaje como... ¡Ay, hijo de su pinche granadita! No mames, ya voy a empezar con las granadas, güey. No mames. Ve qué chingo se ve el uniforme, la armadura de Marcus. Se ve increíble, cabrón. Por eso lo amo este güey. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡No había visto este güey! ¡No lo había visto! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Pinche palanca! ¡Gira, hija de puta! ¡No mames! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Y corrió como puta nena barata. Bueno, vámonos. No nos podemos entretener tanto con este güey. Y ya sobre el final de este video vamos a personalizar con las armas doradas a Marcus para que se vea más imponente el personaje, la verdad. No lo había hecho. ¿Por qué? Porque usualmente cuando me pongo a jugar en Gears of War, termino siempre del mando del bando de los enemigos, ¿no? Del enjambre. Siempre termino del lado del enjambre. Entonces dije, bueno, pues a ver si me toca. Y tómala, señores, que me... La primera partida que jugué este viernes por la noche, pues me tocó... Ahí vienen, güey, ahí vienen, güey, güey. Tómala, papá, foto para que se te quite lo pendejo. En la primera partida de este viernes que empecé a jugar en la noche, que me toca del lado de los Gears, y vean, no personalicé, puta madre, si no se hubiera visto de poquísima madre esto. Pero bueno, sobre el final vamos a personalizarlo. Ya viene una pendeja, toma la najeta. Ah, no mames, falta de respeto, pero no mames. Bueno, no, al menos no deje que capturar al güey. Vamos a seguir con eso, señores, porque no queremos que nos partan la jeta. Y bueno, híjole, ¿qué más les puedo decir de este traje? Ah, hijo de la chingada, esperen.
¡Ay, no mames, no le di! ¡No, gira, palanca! ¡Gira, gira! ¡Uy! ¡Tómala! ¡Bien, cabrón! Sí me lo torcí al güey, sí me lo torcí. ¡Uf! Esto es lo hermoso de Gears of War, señores. Los duelos con la Nasher es realmente increíble. ¡Sí se la rompo, sí se la rompo! ¡Ándeles, culeros! Me metí hasta su casa y le rompí esta madre. Le rompí el aniceto. Bueno, ya después les voy a subir más partidas de Gears of War en el modo de escalada. Pero eso tendría que ser, pues, prácticamente en un directo por medio de Twitch. Porque es una de las partidas. ¡Ay, güey! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me das! ¡Tómala, puto! ¡Otro más! ¡Tómala, papá! ¡La jeta! ¡Uy! ¡Otra pinche granada! ¡Hazme el cabrón favor! ¡No mames! ¡Otra fucking granada! Dios santo, cabrón, qué pedo con mi palanca, güey. Realmente sí necesito otro pinche mando. Porque sí me trolea demasiado, güey. Pinche palanca jodida. Bueno, no hay pedo. Ay, güey, 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 güey. Güey, güey, eres mío. Eres mío. ¡Ah, no mames! Si me torcieron, güey. No. Qué pedo, güey. La neta, bueno. Siendo, pues ya. Benévolos. La verdad se ve increíble la armadura, díganme que no se ve increíble. Y bueno, les comentaba que ya voy a hacerles otros videos más en modo. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Tómala, papá! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Tómala! ¡Sí! ¡Y ya no pude con el tercero! ¡Ya no pude con el tercero, hijo de la chingada! ¡Le robé a mamá de su cartero! Hijo de la chingada, este güey sí me dio en toda la jeta, güey. Bueno, me aventé una buena ahí, la neta sí me la rifé. Ponlo arriba, Marcus, no mames. Ahí está, ahí mero. Ahorita van a llegar ahí los putitos. Mira ese puto ahí campeando. Hijo de su pinche madre. Uy, 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 uy. Puta madre, no se la recarga como debía. Uy, 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 uy. ¡Tómala, papá! Bien, cabrón. Nunca suelo utilizar esta pinche arma y nunca suelo... Ustedes han visto mis videos y no suelo quedarme... O no hago muy a menudo esto de quedarme en un solo punto, disparar de lejos. Siempre me gusta aventarme mis duelos con la Nasher, aunque pues la palanca está mal. Y aparte, no soy muy bueno en Gears of War. Entonces, hijo de su pinche madre, no vi a este güey. Y no lo vi, cabrón. Entonces, como les decía, más adelante les voy a hacer videos por medio de Twitch. Obviamente después lo paso a YouTube, una vez habiendo finalizado el directo por Twitch. En escalada, porque esta partida suele ser muy larga. Entonces el upload solo me permite editar 30 minutos como máximo. Entonces no alcanzaría esos 30 minutos. ¡Ay, cabrón, la pedacera que me cayó! ¿Sí vieron? Ay, ay, ya hicieron mierda un güey ahí, pinche pedacera, güey. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Hijo de tu chinga! ¡Levántame, pendejo! ¡Y otra pinche granada! ¡No mames! ¡Ah, oh, no mames! ¡Pinches granadas, neta! ¡Las odio, cabrón! ¡Odio las pinches granadas! ¡Hijas de su pinche madre! ¡Le robé a mamá de su cartera! Entonces, no sé, me gusta mucho decir esa frase, güey. Ya saben que estoy bien pinche loco. ¡Ay, hijo de tu chingada madre! ¡Pinche espaldero, cabrón! ¡No mames! ¿Qué pedo con ese hijo de su pinche madre, güey? Sí me sorprendió. O sea, no lo esperaba el güey por la pinche espalda. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay! Mira, ¿sí vieron ahí cuando apunté? ¿Cómo se brincaba cuando estaba dándose la derecha? ¿Cómo se brincaba? Hacía un brincoteo y la mira. ¡Pum, pum! Esa es la pinche falla que tengo. Esa pinche falla, cabrón. Híjole. Y la neta, sí, como ya destapé el mando, sí necesito uno nuevo. Porque arreglarlo esto hay que cambiarle toda la pieza y no sé. Ande el hijo de su puta madre. Ya lo remataron al güey. Por marica. ¡Corre, corre! ¡Corre, güey! A ver si puedo bajar a este güey. A ver si puedo. Hijo de la chingada. Estos güeyes son bien lanceros, ¿eh? No sé qué armas están utilizando, no he puesto atención y ya nos partieron la jeta la primera ronda, puta madre. No mames, cabrón. ¿Qué pedo?
Mira nomás en qué lugar estoy, güey. O sea, qué pedo con eso, ¿no? Digo, soy maletas para esto y en el lugar que quedé. Wow, increíble, güey. Bueno, también no es que sea tan malo. Seamos honestos, tampoco soy tan malo, pero la verdad, ay, güey. Ay, güey. No me das, putito. Mira, luego, luego cuidar rancho desde lejos y foto. Muérete. Muérete, tómala, papá. Ay, quita el otro, toma también, hijos de la chingada. Bien, cabrón. ¡Toma! Tú también, ya soy némesis de ese puto. Ay, qué bonito se siente eso, güey. Me acuerdo cuando yo tenía puro pinche némesis y no era némesis de nadie, güey. No mames, se sentía bien culero, güey. No, 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 pero culerísimo, güey. Pero bueno, entonces, ya sobre el final también, como les digo, sobre el final de este video, vamos a cambiarle las armas a Marcus. Le vamos a poner las doradas que tengo ahí, pues. Ahora sí que guardadas, ¿no? Guardadas que no las utilizaba. Porque me gusta mucho eso de combinar el personaje, ¿no? No me gusta tampoco que tenga. Ese güey me asustó, güey. Yo pensé que era un maldito puto del enjambre. Uy, no me das, putito. Ay, hijos de la chingada. Están disparando de todos putos lados, güey. Vamos, vamos, vamos. Cubran, cabrones. Yo aquí cuido rancho. Uy, ay, no mames, si sí le di el escopetazo sabroso, güey. No, no me jodas, güey. Neta, no me patees las bolas con eso. Le di un buen escopetazo. Bueno, ya va a cambiar el punto, así es que vámonos para acá. Vamos para acá antes de que nos agandallen. Vamos, vamos, vamos. Le robé a mamá de su cartera. Vamos a. Venga, ¿dónde está mi equipo, güey? No mames, ayúdenme. Ayúdenme. Toma, puto, una foto. Ya me la debías tú, culero. Ya me habías matado varias veces y de lejos con. No sé si era la Lancer o no sé qué puta arma era, güey. No, no es de que. Vaya, cada quien juega como quiere, ¿no? Pero en Gears, cabrón, hacer eso. Está cabrón, ¿no? O sea, no estás jugando un Black Ops, no estás jugando un Call of. Un perdón, un Battlefield, no. Estás en Gears of War, güey. O sea, al escuchar el nombre de Gears. O sea, a mí me viene a la pinche mente la Nasher, cabrón. No me viene la Lancer, me viene la Nasher, que pues para mí es el arma predilecta. Ustedes lo han visto en todos mis videos. O en la mayoría de mis videos. Siempre. ¡Ay, cabrón! ¡Dale, dale, güey! ¡Dale! ¡Dale, el puto! ¡No me das, culero! ¡Ay, sí me dio! ¡Ay, le di un buen escopetazo en la cabeza! ¡Güey, qué pedo! ¿Qué bajó mi. Mi redo, qué pedo, no mames, tengo 100 megas, no es posible. ¿Qué sería, güey? ¿Qué sería? O sea, esos güeyes que tienen al Cantus blindado suelen utilizar ¡Tómala, papá! En la jeta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Chin! Ahora sí este güey me voló los sesos, güey. No mames, qué hermoso, ¿no? Pinches putos. Los güeyes que traen el personaje de Cantus blindado, esos güeyes. Te rafaguean con arma automática, güey. O sea, no mames, no están en. No están en, como les digo, no están en Call of Duty, no están en Battlefield, no están en Fortnite, cabrón. Están en Gears, güey. No mamen. Neta que no remamen. Órale, puto. ¿Por dónde me das? Si me llegas, si me llegas. ¡Uy! ¡Tómala! Nos dimos los dos. Ya me la debía el puto, güey. Ya ven que de cuerpo a cuerpo con escopeta. No son tan aguerridos estos güeyes, los que traen los Cantus blindados. Esos güeyes nada más te rafaguean de lejos o con sus pinches armas extrañas, cabrón, que no recuerdo los putos nombres porque estoy medio emputado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Chin! ¡Levántame, güey! Y este güey prefirió ejecutarlo a levantarme. ¿Quién ejecuta así, güey? No estás en modo ejecución, güey. Estás en Rey de la Colina. Y está en medio de la ráfaga y lo ejecuta, güey. No mames, ¿a quién se le ocurre? Bueno, él sabrá, ¿no? Es su juego. Yo hago lo mío. Qué chingados me quejo, güey, la neta. Cada quien juega como si le hinchen las pinches pelotas. Uy, 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 mira. ¿Ven lo que les digo? Rafagué, rafagué de lejos de esos putos. Les rompo las aniceto. ¡Sí! ¡Ah! Ya no alcancé a chingar a este güey. ¿Qué me mató, güey? ¿Con qué? No mames, estos cabrones, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi equipo? ¡Vamos!
Vamos, señores, acuérdense que vamos perdiendo. Vamos, vamos, go, 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 go. No me va a salir un puto por aquí y toma la dame de un escopetazo en el hocico. Vamos, 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 vamos. Vamos, Ishimurita. No, esa arma no la quiero. Puta madre. Puta madre, aquí está la ráfaga, aquí está la ráfaga. ¿Qué? ¿Vieron? ¡No mames! ¡No! Mira, esa pinche arma, güey. ¡No mames! Me caga esa pinche arma, güey. ¿Qué pedo con ese vato, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Pero vieron el escopetazo que le di al güey que traía al Ram? ¡No mames! ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, tenía la mira, o sea, la neta, lo tenía justo en la mira. ¿Qué se siente, hijos de su pinche madre? A ver, ¿qué se siente, perro? Y luego corren como nenas. ¿Ven? Pero yo no acostumbro a hacer eso, señores. Es que vámonos con la Nasher. Y vamos a darles en su madre. Ay, güey, no sé qué patía. Perdón por el movimiento, pero... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Tengo que capturar! ¡Puta madre! Me quité antes de tiempo, ¿qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Yingue a su madre! ¡Pinche de humo! ¡Vale, madre! Me tapó todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Toma, culero! ¡Y no me bajes, no me bajes! ¡Hijo de tu pinche madre con esa arma! ¡Este güey que... ¡No mames! ¡No mames! Ya lo quisiera ver en Gears of War 3 jugando ese güey. Y no la va a armar con la Nasher, en serio. ¡Ay, güey! Tengo un güey disparándome atrás. ¡Tómala, pendejo! ¡Uy, uy, uy! ¡Tómala tú también! Excelente, mira, ya me está rafagueando un güey desde arriba. Ya me está rafagueando y me va a bajar. ¿Ven? No mames, qué pedo. Y nadie me levanta, por favor. ¡Levanten, hijos! ¡Hijos de la chingada! ¡Vaya! Hasta que se le ocurre a uno, cabrón, levantarme, hijos de la chingada. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Chingue su madre! Mira, y de lejos, güey. ¡No mames! ¡Vénganse a la puta acera, señores! Acá el... A la pinche escopeteada, no mamen. ¿Qué chingados hacen de nenas de lejos, güey? ¿Qué pedo con eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No mames, no lo vi! ¡No lo vi! Me va a bajar, güey. ¡Va a valer madre! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pedo, güey! Ya, no es que le tenga miedo a este hijo de su pinche... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Mira, con su pinche arma, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. ¡Uy! Chingue a su madre, sí, ya me bajó, güey, ya me bajó este cabrón. No mames, qué pedo con estos vatos, güey. En serio, qué pedo, qué fucking pedo. Pero bueno. Bien, ese vato hizo buen movimiento. Se discutió. Yo creo que vamos a perder, señores. ¿Ustedes qué piensan? Pero me la estoy rifando, la neta me estoy partiendo la jeta. Tratando de romperles el aniceto, tratando de evitar que ganen puntos. Pero no sé qué pedo con mi equipo, güey, o sea... ¡Ah, yo no le di! ¡Hermoso! ¡Hermosísimo! Yo no le di a este cabrón. Pero él sí me dio. Aventaron una de humo. ¡No, no, no! ¡No, toma, puto! ¡Némesis! ¡Excelente! ¡Les voy a romper el aniceto! ¡Sí puedo, sí puedo, sí puedo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Y de lejos, güey! ¡Ve ese puto! Hijo de, y me remató esta pendeja, pero qué pedo, güey. Ese vato cuidando rancho de lejos, güey. Yo pienso que está alucinando que está en Fortnite jugando el vato. No sé. Qué pedo, yo digo, no me da coraje, cabrón. En serio, no me da coraje. Al contrario, me da risa, güey. Pero yo digo, güey, ver eso en Gears of War, güey, no mames. O sea, todavía te la paso con la Franco, güey. No hay pedo. Te la paso con la pinche Franco, pero... Ya de ahí en más a que... Bueno, aquí está el puto, espérenme. Aquí está el güey, ya me vio, me está cazando. Bien. ¡No mames! ¿Quién lanzó esa de humo? ¿Quién lanzó esa de humo, güey? ¡Ay, güey! Fue uno del equipo, güey. Fue uno de mi equipo, lanzó esa pinche de humo. ¡Ah, no mames, güey! Quería vengarme de ese cabrón. Ay, qué pinche coraje, güey. Qué pinche coraje. Ay, no mames. Uy, no, ya valió madre, ya valió madre. Mira, ahí con sus armas, güey. Qué pedo. Ay, estos no son de Gears. Estos no son de Gears, señores. Ah, ¿qué? ¿No se acabó? Ya estaba el conteo, güey. ¿Les rompieron el aniceto? No, ya valió madre, señores. Definitivamente ya valió madre. Miren.
Nos partieron la jeta, ni modo. Pero, híjole, qué pedo con el equipo, ¿no? Digo, a veces yo también suelo fallar, muchísimas veces suelo fallar. Pero, vean esos puntajes, güey. Uf. Bueno, nadie es perfecto, señores. A ver hasta cuánto subimos. 57, 58, 59 y un cuarto. Bien, bien. Ahora, pues, nos partieron la jeta. Vamos a salirnos porque no tristes, la verdad. Estuvo chida la partida, nos la rifamos. Al menos yo me la rifé. Y otro jugador que fuimos los que quedamos en segundo, en primero y segundo. Obviamente yo en segundo. Pero bueno, estuvo chida la partida, la verdad. O sea, lo que sea de cada quien. Y me fue bien con el personaje Golden Marcus. Entonces, vamos a personalizar un poquito el personaje. Porque yo no pensé que me fuera a tocar. Que me fuera a tocar una partida siendo uno de los Gears, porque siempre me pone del lado contrario, ¿no? Del enjambre. Pero bueno, aquí tenemos estas armas, señores. Vamos a ver las que tengo más o menos que pues le pudieran quedar a este traje de Golden Marcus. También estoy aprovechando para ver si hay una por ahí que pueda crear. Tengo un buen de chatarra. Si me hace falta, pues destruyo unas cosas que no necesito. Esta se ve chida, es la de fuego. X. Es esta, señores. Esta es la que buscaba. Muy bien. Esta le queda perfectísimo. Vean esto. Wow. Se ve increíble, Marcus. Híjole. De haber sabido, digo, pero no sé, divino, ¿verdad? De haber sabido que hubiera puesto con este equipamiento a Marcus. Con esta Lancer, cabrón. Se ve de lujo, güey. Se ve de lujo esto, cabrón. Ahora sí que nomás le falta la pañoleta dorada a este güey. Pero no, ya se vería muy mamón. La verdad, así está perfecto, Marcus. Perfectísimo. Es que no, en serio, vean esto, güey. Qué hermoso se ve. ¿Qué piensan ustedes? Ahí háganmelo saber en la cajita de comentarios, señores. ¿Qué piensan sobre esto? Y bueno, vamos a aprovechar para también poner la Nasher dorada que tengo. Nada más déjenme ubicarla. ¿Dónde la puse? Es esta mera. Es esta, señores. Uf. ¿Cómo ven? Se ve chido, ¿no? Vean esto, cabrón. Realmente se ve increíble. Hijo de su pinche madre, ya quiero jugar la siguiente partida con eso, cabrón, con ese equipamiento, que me toque del lado de los Gears. Y qué chingón, güey, les grabo esa pinche partida. Pero bueno, señores, les vuelvo a repetir, este sábado a las 5 de la tarde conéctense para hacer el gameplay con suscriptores. No me fallen, señores. Y por el momento yo me despido, esperando que les haya gustado este video, malditas lobas. Con muchísimo gusto siempre les hago todo esto. Ya saben, aquí su amigo Shimura presente. Y nos vemos hasta la próxima, malditas lobas desgraciadas.